El Ministerio de Obras Públicas avanza con la construcción de la vía de circunvalación en Otavalo. Los trabajos de ampliación y asfaltado en el sector generan preocupación en los moradores de los barrios y ciudadelas ubicadas a lo largo de la zona intervenida. Lo que se está pidiendo es que no cierren las vías de acceso. Los pasteles están completamente cerrados porque en la mitad de la vía, en el pastel, va vallado, va cerrado. Es bastante preocupante porque dentro de Otavalo no puede existir una vía de alto tráfico. Por lo que el ingreso a varias calles que conectan a los barrios contiguos a la vía de circunvalación serían cerrados. Otavalo es una ciudad cercada, porque no va a haber los pasos que realmente se necesitan. Alrededor de 5 instituciones educativas se encuentran en la zona de influencia de la vía, una razón más a la que se agrega el caos vehicular en horas pico, motivos por los que la población solicita se mantengan los actuales accesos. Que se sigan manteniendo las vías necesarias para que no haya el caos. Igualmente se suponía que iban a haber aproximadamente unos 10 pasos peatonales, pero de lo que nosotros sabemos parece que van a haber solamente apenas 3. Por su parte, el director de planificación de la Municipalidad de Otavalo, Byron Velasco, confirma la necesidad de los pasos elevados para peatones. Si tenemos una vía de circulación rápido, debemos tener los pasos peatonales para que las personas puedan comunicarse a la ciudad, considerando que esta vía prácticamente a Otavalo la está dividiendo en dos, en el sector este y en el sector oeste. Y estos pasos peatonales nos permitiría la comunicación y movilidad de la gente para estos sectores. Pero habría inconvenientes con las redes de alta tensión, que dificultarían la construcción de estos pasos. Y nosotros hemos pedido igualmente que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haga las gestiones necesarias a nivel de presidencia para que estos cables de alta tensión se les pueda optar por dos opciones. La una, elevarles de los cables de alta tensión, y la otra, soterrarles. Además, Velasco cree que la vía no debería ser considerada de alta velocidad. Pero nuestra propuesta es igualmente que esto se pueda determinar bajo lineamientos y ordenanza de que esto se puede determinar como una zona de 60 km. Eso quiere decir que desde el ingreso de Otavalo hasta la salida de Otavalo, los vehículos pueden transitar a 60 kilómetros por hora. A fin de tratar estos temas, la Municipalidad y la Federación de Barrios han coordinado para este jueves 12 de marzo una reunión con el Ministerio de Obras Públicas. Con cámaras de Dinmapla, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.